this week's episode, the forces of evil rise, but never fear. Ultra Watch is here. Starring Denji Shimada, Cole Caster Fastly, Vivian Shake, Anna Amari, and of course, Ham and Harry. Cheer on your heroes as they take on New Calamity Empress Ash. And she's not the only one looking for trouble. Remember who's in charge. See you later. Apagando las luces. Mess with the best and die like the rest. You call it? Like the sun. Today's a good day for some mayhem. Death is whimsical today. Some of the old, some of the new. Think you can do my job, do you? Look at this team. We're gonna do great. I'll make this look easy. Oh, yeah! I've got it. Here goes nothing. Look, don't touch. You've never looked better. Feeling alive! What a play by Lucio! Welcome back to the final showdown! Let's put an end to this! Show me what you're made of. The Ultra Watch are victorious! For now. Ok, gente. Ok, gente. Bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí. Hemos visto el tráiler que cuando empiezan las nuevas temporadas, creo que el anterior también lo hizo y esto también, ya nos empiezan con el tráiler. No sé si en la 9 sí, pero en la 10 segurísimo. Y la verdad es que está muy curioso la manera en que empiezan las temporadas aquí en Overwatch. Lo he dejado. Y todo esto, vamos a ver. Hay el evento que nos pone la sombra aquí, esta skin, que está bastante bien. El pase de batalla se acaba de activar en estos momentos, gente, con los 80 prismas de míticos, que los tendremos también que conseguir. Y la tienda también mítica, ahora, bueno, habrá puesto a Orisa, creo yo. Pero bueno, hemos vuelto otra vez, seguimos. Así que esta es, bueno, y el arma también, ¿vale? Por si acaso, que el arma de Reinhardt está también guapa. Pero también hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Vale, bueno, esto... Gente, le voy a dar caña a este y a este, ¿vale? Le voy a dar caña porque yo no sé qué ha pasado. No había forma de pasar esas. Vamos a ver, ¿qué hay de nuevo? Ok. Vale, hay esta skin. Vale, la tienda, este aspecto, este es el aspecto épico. Un pulpo. Por supuesto, Mercy salvavidas, está aquí otra vez.
¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, esto es lo del pase de batalla. Nos darían el aspecto este y este. Bueno, más aparte, todos los niveles, el pase premium y las 2000 monedas. Vale, ya sabemos que cuesta 40 pavos. ¿Y qué más? Vale. Ok, lo demás ya estaría. Vamos a ver, de temporada. Vale, de temporada, todo esto es lo que viene. Que ahora lo iremos viendo. ¿También van a ponerla en el pase? ¿De temporada? Bueno, ya veremos. Bueno, aquí tenemos a la nueva... A la emperatriz. La tenemos aquí. Vale, este sería el primer nivel. Que es el que está ahora mismo. Sabes que cuesta 50. Y claro, como no podemos... Vale, este sería el segundo nivel. Vale, el casco. A ver, ¿cuál es? A ver. Solamente es ella, ¿no? Sí. Vale, en el tercero, el recolor. Vale. Y en el cuarto, pues otra máscara y el siguiente color. Ok. Bueno, pues esta es la nueva Ace. Vale, ahora se ha desbloqueado a la Orisa. Ahora, si no la pudisteis obtener, la podéis obtener con los prismas. Vale, la siguiente temporada se descargará... Bueno, se descargará, no. Podremos conseguir a Moira. Y la siguiente, dentro de dos temporadas, si esta es la 11, la 12 tenemos a Moira. La 13 podremos otra vez adquirir si no la tenéis. Vale, yo solamente tengo esto. Yo solamente me falta aquí a Genji. Porque yo no empecé la temporada. Yo no empecé jugando precisamente a Overwatch. Y aquí tenemos el pase de batalla. Vale, ahora os lo digo. Prismas míticos, consigue, tal, esto lo tenemos, vale, esto ya lo hemos visto. A ver, yo tengo, vale, este es el premium, de hecho hoy vamos a ver el pase, vale. Bueno, tengo 4 nuevas recompensas, porque tengo lo de la plataforma de Twitch, lo del Prime Game, que lo tengo activo y entonces pues lo he conseguido. Esos niveles. Vale, tenemos aquí a Reaper. Vale, este me resulta muy gracioso. Este es del pase. No es la gran cosa, pero es del pase. Bueno. Estos son los grafitis, pero vamos a ver lo que realmente nos importa, ¿vale? Esta jugada destacada. Que yo creo que con la del Pachimari sería muy, muy buena. Vale, este gesto. Toma ya el Zenyatta, de verdad. Bueno, aquí ya nos dan los primeros prismas en el 8. Y ya voy a pasar de los grafitis. Vamos a lo importante. Vale. Esta jugada destacada. Ok. Vale, está guapa. Este es su John. Vamos a ver la pose. Bueno, no está mal la pose de victoria de Reaper. ¿Qué tenemos más? Aquí tenemos esta que... Oye, esta. Esta fue lo del cómic que sacó Overwatch con Mauga y está muy bien. La verdad es que está chula la skin. Estas son sus armas. Vale, y él. Por supuesto, está... Mirad con esto, ¿eh? Está re chulona. Aquí con las dos... Con las dos neveritas. Vale, vamos a seguir. Tenemos este gesto. Toma ya. Vale. ¿Qué tenemos más? Tenemos importante.
tenemos este aspecto de Su-yeon. A ver, no quiero que se me malinterprete. A mí me gusta. Pero no me hubiera pedido otro pase de batalla. Ultra. Me gusta. A ver. No me disgusta. Pero yo hubiera otra cosa. ¿Vale? Otra cosa. Simplemente eso. Toma ya la sombra. Toma ya la sombra. Toma, que es re chulona, que está ritmazo. Toma ya. Vale, a ver la pose de victoria. Vale, bueno, es que yo tengo ahora este Mauga puesto. Vale, bueno, está muy bien con su coco. Esta me parece muy cookie. Sí, señor, mira, es como si fuera esto de juguete. Es igual. Ahí, el arma. Y parece, la verdad es que parece de juguete, ¿eh? Parece. No está mal. A ver, esta jugada destacada. Vale, no está mal. A ver, esta pose de victoria. Vale, es la misma que la de Reaper. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Vale. Aquí tenemos la de seguridad, socorrista. Mira, esta sí que me gusta. Vale. Me gusta esta de Lucio. Vale. Ok, vamos a seguir un poquito más. ¿Qué tenemos más? Mira, tenemos este gesto. Ok, caminante, perdón. Vale. No está mal. Me gusta. Esta otra pose de victoria. No es parecida a la otra. A ver. Esta es la del 6. ¿Dónde está? A ver. Este. A ver. Ok, ese es así. Y ahora este. ¿No es igual? Esto es una pose de victoria y este es un gesto. Es el mismo. Es el mismo. Tanto pose como gesto de victoria. Vale, este me gusta. Este me gusta el de socorrista Junkrat. estupendo. Vale. Ok. A ver, un poquito más. A ver este gesto. Vale, simplemente estás... esta jugada destacada, perdón. Simplemente estás saludando y riéndose. Vale. A ver, algo importante. Tenemos otro aspecto de Symmetra. Este es de mariposa que me parece muy guapo. La verdad. A Symmetra también la hace muy guapas las skins. Vale. Ok. Vale. No está mal. Yo creo que Symmetra, Widowmaker, Tracer y Mercy son el ojito derecho de Overwatch. Siempre les ponen unas skins tremendas. Vale, y este es el mismo. Esta pose de victoria es lo mismo que el gesto. Ok, vale, no. Y aquí tenemos a Genji, tío. Este es el que menos me gusta. Y está caracterizado con el personaje al que se refiere, pero lo siento, no me terminas de convencer. Es cabello de color, sinceramente, lo siento. Y bueno, aquí tenemos ya todos, la última es jefe final.
Monarca de las Calamidades, Némesis, Azote de Ciudades, Adalid Retro, Jaiku y Sentai y Esbirro. Vale, eso por una parte del pase de batalla. Por supuesto, tenemos el... A ver... Las maestrías. Ahora, Kiriko y Soldado se han desbloqueado. Y el nuevo mapa... A ver, espérate un segundo. El nuevo mapa... Creación de la... No está. Pero cuando estemos en el nuevo mapa del Coloseo también estará. De hecho, lo hemos visto también en el tráiler. Celebrando a todos los héroes. Vale, este está hasta el 9 de julio, o sea que tenemos 18 días. Vale, podemos conseguir... ¿Por qué me ponen aquí a Mercy? A Mercy Pink. No está color desafíos. No. Simplemente que lo han puesto, ¿no? Sí. Vale, jugamos partidas. 48 en total. Ya sabemos que las que ganemos valen el doble. Vale, han cambiado esto. Le han dado otro toque. Ahora han puesto por Sebaras. Vale, y ahí damos 20.000. Temporada. Bueno, vale. Ok, simplemente le han puesto esto el semanal. Esto no era así. O por lo menos yo no me acuerdo. Vale. Jugar. Vale, no voy a jugar ahora, ¿vale? No voy a jugar ahora. Ahora, de hecho, lo voy a dejar por aquí el vídeo. Porque personal... Ok, vale, otra vez. Tío, voy a ver si logro salir de bronce porque... Sobre todo en... Es que me da mucha rabia porque aquí estuve dos temporadas... Aquí no, perdón. En apoyo estuve dos temporadas en oro y en plata, que había aumentado. Pero estas últimas temporadas, tío, no hay forma de subir. Yo no sé qué pasa, pero siempre es... Todas las partidas que hacía competitiva, o por lo menos la mayoría, he acabado hasta el gorro y tengo... Cuando gano una partida, tengo miedo en jugar la siguiente... Porque eso significa que voy a perder la siguiente. Me da mucha rabia porque nosotros nos esforzamos, pero es que me... De hecho, hice un vídeo exclusivamente, es que no me voy a ir más. Pero bueno, ya vamos a ver qué tal. Ahí está todo. Todo esto es, mira aquí, nuestra querida Ase con esta pose, este arte que han hecho de ella para poner esta temporada. Vale, pues, gente, ¿qué me decís? Ya estaban en el juego, ya hemos empezado la temporada. ¿Qué tal? ¿Os vais a comprar el pase? ¿Sí? ¿No? ¿Qué vais a hacer, gente? Yo me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que, chao, chao.